O sea, no tenía que haber ninguna. Está bien, doctor. Está bien. Mire, de lo único que me alegro es de haber empezado a poner al tío Donato de mi lado. Ok. Sí. Buenas noticias, espero. Digo que espero buenas noticias. Bien. ¿Ahora o nunca, Carolina? Se le tiró la amiga de Julieta. Ah, mejor, fantástico. Así dejan paz a mi Rob. Bueno, todavía no averiguamos por qué se cambiaron de colegio. Es verdad. No sé, pero tiene que ser algo re jodido. Si no, ¿por qué te cambiarías tú? No, sí, obvio. Yo por el único motivo que me cambiaría es para estar lejos de mi hermana. Y por el único que no me cambio, porque sos mi mejor amiga. Obvio. ¿Qué pasa con tu mano? No, nada, no. Que es que mi mamá cuando está nerviosa pone el brazo izquierdo debajo del agua, así se calma. Ajá. Es tu brazo derecho. Pero eso es porque estoy muy nerviosa, ¿entiendes? Ya no sé ni lo que hago. ¿Y por qué estás tan alterada? Porque tengo problemas. Y no se te ocurra preguntarme cuáles son. Pensá bien en esto que te voy a decir, Catherine. Que sea la última vez que presionás a Barbarita. Bueno, ¿y qué querés que haga, Amalia? Decime, ¿qué querés que haga? El colegio tiene normas y tu hija está recibiendo una beca sin cumplir casi ninguno de los requisitos. Yo no sé cuánto tiempo más voy a poder sostener esta situación. Por lo menos hasta que Barbie egrese. De lo contrario, ya sabes, cuento toda la verdad. Y tu reputación como directora de este colegio se va al diablo. No sé si tendrías que estar muriéndote de vergüenza. ¿Yo? Sí, vos. Y sin embargo estás acá manipulándome con mi secreto. Yo confiaba en vos. Hago lo que puedo. Ay, por favor. ¿No sabes cómo a mí me encantaría no tener que necesitar de tu apoyo, digamos? Pero así son las cosas. Así que ya lo sabes. Deja de hostigar a mi hija. O de lo contrario, cuento toda la verdad de tu relación con Vittorio Caporale. Compartir cada momento con vos, cada instante, que nos pegue en la cara el mismo rayo de sol, que respiremos el mismo aire. Mariano, yo no sé por qué vos me avanzás tanto si sabes que yo no quiero saber nada. Mira, tenemos que compartir todo un año juntos. Yo no tengo ganas de estar espantándote. Haces bien en recordarme que tenemos todo un año por delante. Eso me da esperanza de abrirte el corazón. Mira, vos me decís cosas hermosas. Son todas tuyas, todas. Vos sos la razón de mi poesía. Bueno, gracias, pero... Cállate, por favor. Mariano, a mí no me pasa lo mismo. Yo no quiero esto del rayito, del aire, del viento, ¿no? ¿Y un alfajor? Gracias. Pero engorda. Hablamos la semana que viene. Sí, te llamo, Te voy a felicitar porque el desfile fue... un éxito, en serio, estoy muy orgulloso. Ay, gracias, hijo. Vos sos el único que me valora. Ni a Julieta ni a tu padre le importa nada de lo que yo hago. Tengo una familia unilateral. Mi única familia es Leonardo. Isabel, no digas eso. Si Julieta te adora. Lo que pasa es que no puedes pretender que a ella le guste lo mismo que te gusta a vos. ¿Me estás acusando de ser una mala madre? No, me estás malinterpretando. No, jamás diría eso. Eso nunca, ¿eh? No. Sos la mejor mamá del mundo, acordate. Y te quiero felicitar por el desfile. La verdad que es espectacular y la ropa increíble. Y va a ser mucho mejor cuando junte mis diseños con los de Michel Donté. No entiendo por qué estaban hablando de vos en la dirección, papá.
No sé, qué sé yo. Quizá la directora está pensando en citarme para hablar de algo. Sí, puede ser. Es que no me gustó el tono, porque yo escuché Vittorio Caporale y no parecía algo bueno. ¿Habrá algún problema con la incorporación de nosotros al colegio? No, mi amor, no va a pasar nada, no. Ah. Quédate tranquila y seguí mirando la película con tu amiga. Hasta mañana, papi. Hasta mañana. Toma, Caro, la foto. ¿Entonces le vas a empezar a poner buena onda a lo mío con Romeo? No. Romeo y Mariano son primos. ¿Vos te diste cuenta cómo te mira Mariano? ¿Y a mí qué me importa cómo me mira Mariano? A mí me gusta Romeo. Y para conquistarlo, soy capaz de hacer cualquier cosa. Se rompió y estaba inundada. Caro. Claro que tengo un problema grande como este colegio. Estaba mi primo en el baño con la chica que amo, mirando cómo le quedaba la camisita toda pegadita al cuerpo, con muchas ganas. ¿O me lo vas a negar? Estás totalmente loco. Escúchame bien lo que te voy a decir. Vos pensá lo que quieras, pero a mí no me jodas. ¿Está? Odio a los Montero. Te odio, Montero, te odio. ¿Qué haces? Dámelo. ¿Me lo das? Así que nos odias. Así que nos odias. Yo te voy a enseñar quiénes somos los Montero. Solo en ti. Romeo y Julieta, los amantes del amor. Sublimación, Julieta y Romeo. Tanto odio arraigado, no queremos heredar. Lo que queremos es abrir puertas. El efecto del amor, nuestra munición. Y cumpliremos nuestra promesa.